Bueno, muy bien, vamos a ir cocinando. Vamos a ver ahora los virales de Maya. Chicos, las berenjenas. Déjame mostrarte lo que voy a hacer con las berenjenas o cómo trabajar las berenjenas para hacerlas rellenas. Hay unas berenjenas que se llamaban Antonín Vialdi, creo que era el nombre, que son las típicas berenjenas. La pulpa de la berenjena más tomate, cebollita, todo salteado, rellenas un poquito de queso por arriba al horno y son riquísimas. Estas las vamos a hacer distintas. Vamos a agarrar las berenjenas cuando las compro, que estén muy brillantes, como que estén tirante la piel. Eso es sinónimo de que están más frescas. ¿Sí? Desde que llegaron, salieron de su plantita y demás, están más frescas, que estén muy brillantes, tirante la piel. Hay berenjenas en la actualidad. Antes una berenjena grande era igual a una berenjena llena de semillas. Lo que tiene que ver es la maduración, el tiempo que tiene, más con el tamaño. ¿Sí? Hoy en día hay variedades de un montón de tipos de berenjenas, las finitas chinas, hay muchísimas, diferentes colores y demás. Yo para la receta de hoy les propongo hacer lo siguiente. Yo marco la forma de la berenjena. ¿Por qué voy a hacer esto? Simplemente lo que quiero, cuchillo afilado para que no traspase al otro lado, es que después pueda sacar fácilmente la pulpa. Una, lo dejo apoyada en la tabla, voy girando el cuchillo o giro la berenjena sin cortar la piel. Quiero que mi berenjena sacarle parte de la pulpa, pero a la vez que le quede carne. Por eso es que corto alrededor de todo el borde, más o menos medio centímetro, un centímetro hacia adentro. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos este trabajo hecho, viene la cocción de las berenjenas. La cocción de la berenjena, hoy yo quiero guardar la piel, no las quiero quemar. Entonces, la cocción va a ser así. Ajo, me encanta el tomillo, y podés poner con el ajo ya o sobre la berenjena un poquito de aceite de oliva. No un exceso, hacemos esto, la cerramos, la cocino hasta que estén tiernas en el horno a 180 grados. Tiempo de cocción aproximado de una berenjena con horno 180 grados, vamos a calcular 30 minutos. ¿De acuerdo? No quiero que se haga puré, pero quiero que esté cocida la carne. ¿Se entendió, no? Que yo lo único que le puse acá es un poquito de aceite, el ajo, tomillo u orégano, esto es tomillo fresco, cierro, envuelvo y cocino. Una vez que eso está, o pasó, saco las berenjenas. Ah, esta es la mía. Así que no saco la berenjena porque esta la quise recién, si no era mágico. Saco la berenjena y vamos a obtener esto. Berenjenas cocidas. ¿Se ve? En este momento, con una cucharita para tornear papas o la que quiera, retiro la carne. Ahí está. Las vamos ahuecando. Chinito, ¿me ahuecás un par mientras que muestro esto? Acá. Los que quieras. Entonces, ¿cómo las relleno? Voy a poner una sartén. En la sartén los vegetales que vos quieras. A mí me gusta cómo le queda el aceite de oliva. Aceite de oliva, cebolla. Una vez que tengo aceite de oliva y cebolla, vamos a agarrar y vamos a ponerle a la cebolla morrón. Al morrón un poquito de sal. No tanta, pero un poquito de sal, así la sal me ayuda a que largue la humedad y demás todo esto. Ahí, cebolla, morrón, zucchini. Voy a rellenar la berenjena con diferentes vegetales. ¿Les gusta ajo? Un poquito de ajo. ¿Quieren poner más tomillo? Tomillo, orégano, la hierba que ustedes quieran, pueden colocarla sin ningún problema. Entonces, una vez que estamos cocinando esto, nos vamos a tomar el tiempo que los vegetales se cocinen bien. Van a perder la mitad del volumen, van a perder el líquido. Entonces van a ocupar menos espacio. Los vamos a ir cocinando ahí sin problema. Por el otro lado, déjame contarte, esto te lo quiero, mirá, te lo voy a mostrar una vez así para que veas algo. ¿Viste la quinoa? Esto es lo que me interesa mostrarte porque muchas veces no lo mostrás y entonces uno cuando no lo ve o no lo creo no lo entiende. ¿Viste que acá está la quinoa? ¿Qué pasó cuando la mojé? ¿Vos ves que hace una espuma arriba? Ah, sí. ¿Empieza a ver una espuma? Sí. Bueno, esa espuma es la saponina, lo que decimos que es como el jabón.
lo que hace que la quinoa no se llene de bichitos, se mantenga perfectamente bien. Lo que hay que hacer es sacarle la saponina refregando la quinoa sobre sí misma. Ajá. Se hace así. Mirá cómo empezó a quedar el agua. Turbia. ¿La ves? Sí. Turbia. Es la saponina. Esto es con los que los habitantes originarios de América, ¿qué hacían? ¿Qué? Y se curaban las heridas, lavaban la ropa. Se habían dado cuenta que esta agua es jabonosa. Es como si tuviera jabón en mis manos. Bueno. Lavaban la ropa, hacían de todo. Y encima la quinoa le servía para eso. La alimentaban y comiendo quinoa de alguna manera nada más estabas bien alimentado. Excelente. Entonces, es la importancia que digo, de alguna manera, de la quinoa lavarla bien. Porque este líquido que queda, esto es lo que hace que después la comas y digas, che, es re amarga, no me gusta para nada. Hay que lavarla. Una vez me enseñó una señora allá en Salta, lavala 7 veces, cocinala 7 minutos. Yo les digo, lavala 7 veces, cocinala 10 minutos. Agarrás agua caliente, pues acá, agarran el agua, yo la cocino a partir de agua caliente. Tengo el agua hirviendo, coloco la quinoa, le pones un poquito de sal, podés o ponele sal a la preparación que haces, la cocinás 10 minutos, la sacás, la escurrís, quinoa cocida. ¿Eso se entendió? Sí. Yo a mí me gusta hacerle esto, no es necesario, pero me encanta agarrar la quinoa cocida así como estaba en la ensalada, va bárbara. Pero para este plato es así, quinoa cocida. La sarteneo un poquito en aceite, le puedo poner una cucharada de queso crema, así, porque queda rica. Esto así ya es una preparación, guarnición de una carne. Queda muy rico, ¿sí? Ahí. La mezclás sin miedo, no la vas a romper, ¿sí? Y en mi caso, yo hoy decido a esta quinoa ponerle más vegetales. ¿Se acuerdan la cebolla, el morrón, el ajo, el zucchini que había cocinado, empecé a saltear en aceite de oliva? Lo mezclo. Rico. Y una vez que lo mezclo, tengo esta primera parte, ¿sí? Ya en los vegetales tengo parte que lo podés hacer antes o después. Podés tener parte de los vegetales, saltear también la pulpa de la berenjena. Es el interior de la berenjena. Y para terminar esto, a último momento, un poquitito de albahaca. Quinoa, albahaca, vegetales. Divino. Esto es sabroso. ¿Viste que hay gente que dice, uy, no, pero no hay carne, entonces no tiene sabor? Esto es rico, esta quinoa. Y con todo esto queda espectacular. Señores, berenjenas, fíjate. Ahí, miren. Ah, y le vamos a poner, los vamos a gratinar con queso. Muy bien, le estoy, vieron, poniendo unos pedacitos de queso tipo barraza y por arriba las berenjenas le pongo un poquito de queso. De rallar, por ejemplo, si tenés. Y entonces, de esta manera, ¿qué voy a hacer? Me voy al horno para gratinarlas. Berenjenas rellenas con quinoa y vegetales, buena opción como guarnición o como plato. Sin ningún problema, un poquito de salsa de tomate y tenés una entradita. Chicos, ¿vieron las papas que hoy blanqueamos, pasamos por agua hirviendo? Bueno, estas papas que pasamos por agua hirviendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrarlas y vamos a... Ahí. Vamos a agarrarlas y vamos a ir sarteneándolas. Podemos poner unas más. Ahí está. Unas más. Perfecto. Bueno. Perfecto. Vamos ahora a dorarlas. Fuego. Dorar con un poquito de aceite de oliva sin ningún problema. Chicos, vamos a hacer así. Voy a hacer el pollo. Para hacer el pollo, algo que les quiero mostrar simple y fácil, ¿eh? Para hacer el pollo es, voy a trozar el pollo, ¿sí? Pero el proceso va a estar así. ¿Me lo traes el pollo? Pinza. Miren, chop. Vamos a hacer así. Una pinza. Este pollo yo lo cociné y larga sus propios jugos por cómo está marinado. El doradito que tiene el pollo y demás, un colador, si tenemos, estaría. El doradito que tiene el pollo, ¿sí? Se debe a la marinada, a lo que le puse para que tenga muchísimo sabor. ¿Se entiende?
Entonces, yo voy a, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Nada más, pero es por una cuestión. A ver. No. El otro tuyo. No. Miren, voy a recuperar los jugos de cocción. Ahí está. ¿Ves? Pero es para que quede más lindo. Si vos no. Ahí está. Listo, chino. Gracias. Vamos a hacer así. Perdónenme que lo volví loco. ¿Eh? Que cocino así, que no cocino así. Que lo hago de esta manera, no lo hago de esta manera. Si puse un par de pollos, yo aprovecho acá para no hacerme lío en el momento de servir. Digo, bueno, yo sé que están los que les gusta la pechuga. Y están los que les gusta la patita, el muslo y demás. Entonces, vamos a hacer así. Fíjense, horno, lo cociné como yo te había... Porque vos decís, pero ¿cómo lo habías cocinado hasta ahí? Ahora te lo voy a mostrar. Pero yo lo cociné una parte, filtro los jugos un poquito. Y ahora lo que voy a hacer para terminarlo a último momento es empezar a ponerle, a último momento, unas aceitunitas. Esto es para ir terminando. Perdón que estoy, todavía no corté esta tabla. Unos pedacitos de limón. Lo voy a pasar 5, 10 minutos por el horno y lo voy a ir mezclando. ¿Sí? Lo vamos a ir mezclando. Con un poquito, el tema es así. No quería cocinar desde el principio las aceitunas. Quería poner el pollo, como te voy a mostrar ahora, que acá está el secreto. Acá está todo el sabor que le va a quedar. Mirá, agarro el pollo. Sí. El pollo lo voy a trozar simple y fácil. Las puntitas de las alas las dejás, ¿o no? Algo para tirar las puntitas, para descartar. Las descartás o no, según tu gusto. ¿Sí? Una vez que está, el pollo voy a cortar. Mirá, lo voy a trozar de una manera simple y fácil. La más fácil para trozar y aprovechar todo el pollo, usar los huesos y demás, porque hay muchos que cuando eligen la porción dicen, a mí dame la espalda, porque están los huesitos y todo eso. Entonces, vieron que acá está el ala, ¿sí? Golpecito para dividir el pollo en dos. Hasta acá, ¿me siguieron? ¿Me entendieron? Sí. Una vez que tenemos eso, vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar. Acá, pero voy a necesitar otro. Miren, pata y muslo. Vamos a cortar, pero vieron, tiro un poquito y paso por la circulación sin exagerar, sacar toda la carne que queda en la pechuga. Porque de esta manera, yo lo que logro acá fácilmente es tener una pata y muslo, otra pata y muslo y una presa que tiene bastante carne acá. Entonces, si bien te gustan las presas que tienen bastante carne, esta ahora le queda un poquito, huesos, le queda un poquito de carne. ¿Se ve? Sí. Bien. La pata y muslo la agarro así, corto, y entonces voy a tener pata y muslo, pata y muslo, pata y muslo. Paso por la marquita de grasa que tiene el pollo entre la pata y muslo y ya caigo en la articulación. Mm. Esta parte es fácil. Me pego al cogote, bien pegado al cogote, y lo puedo sacar así de simple. Y fácil cortando porque paso por articulaciones y huesos finitos que son los de... Miren toda esta grasa afuera. ¿Eh? Cogotito, grasa afuera. Voy a dividir la pechuga en dos supremas. Despacito corto. Mirá, ¿eh? Y tengo la pechuga, ahora dos supremas. Voy a cortar... Para que le quede, si querés que le quede la piel de los dos lados, corto del lado de la piel, golpecito suave para dividir la suprema en dos. Es decir, del lado de la piel, corto, llego al hueso, golpecito y ya está. ¿Alguna duda? Ese pollo está trozado en lo que se llama en octavos, nada más que me quedaron más trocitos por la espalda. Porque dejé la espalda, entonces tengo, si los cuento, tengo 10 pedazos, más el cogote 11.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuguti. Voy a hacer la marinada. Mira, hoy te voy a decir. Una, dos. Con dos estoy bien. Para no desperdiciar. Una de mostaza. Una, dos, tres, cuatro de jugo de limón, tomillo, una cucharadita pequeña. Mostaza, limón, miel, tomillo. Pimienta le podemos poner, prefiero que se la pongan al final de la cocción. Sí pueden. Si le van a poner pimienta, si no queda, no queda tan bueno el sabor. ¿Vieron este pollo marinado así? Es el que yo recién les mostré cocido. Lo van a llevar al horno, tranquilo. El pollo va a largar los jugos, se va a cocinar y se va a empezar a dorar. Pero con la marinada el pollo va a largar el jugo. ¿Cuánto tiempo antes prepararlo? Con 10-15 minutos antes de llevarlo al horno, marinado así está perfecto. Lo que les pido es mézclenlo en esos 10-15 minutos uno o dos veces. ¿De acuerdo? Se va al horno y va perfectamente bien. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, tenemos el pollo. Ahí va. Estas papitas que estoy dorando sin hacerlas fritas, sino tranquilas sobre el fuego. Estas papas es la papa pelada y esta es la cuchara para hacer este tipo de papa, ¿lo ves? Esta cuchara que se llama papas oliva, de aceituna, ¿sí? Papas oliva, papa aceituna. Entonces se tornean como las de las papas noisette. Sí. Pero... Pongo plano, giro para un lado, mira, giro para el otro y ahí sale la papa. Un ñoquisito. Como un ñoquisito. ¿Sí? Esta papa es rizada. Sí. ¿Ven que le queda como ñoqui rizada? Bueno, la verdad que acá en Argentina podríamos decirle papa ñoqui, ¿no? Sí. ¿Ese objeto se consigue fácil? No, porque tiene la forma. Hacer esto es facilísimo. No, ¿y la cucharita se consigue fácil? Supongo, yo la tengo... Les voy a decir la verdad de esta cucharita. Sí. ¿La tengo hará unos 15 años, 20, y es la primera vez que la uso. ¿En serio? A ver, seamos prácticos y digamos la verdad. A los que nos gusta la cocina, sí, llegás a un bazar de cocina. ¡Qué lindo esto! ¿Qué todo? Esto es para sacarle los bigotes al espárrago. Esto para... Bueno, y vas comprando una y otra cosa y es muy probable que cuando abras el cajón de tu cocina, tres cuartos de las cosas sean cosas que no usas jamás. Mira. Porque te da placer cuando lo compras, sí, imaginarte, uy, con esto para tal cosa, para el espárrago y demás, pero pasan a todo el mundo y en todo lado del mundo. Bueno, esta es una de las que encontré ahí. Dije, che, yo esta me compré como una así, otra que jamás lo usé. Bueno, hagamos las papas estas. ¿De acuerdo? Ya en la cocina existe lo que se te cante de todas las formas posibles. Algo importante acá es que vos las papas, siempre cuando las torneas quedan como pellejitos, les quedan como pedacitos de papa muy chiquitos que se les salen. Mirá el fondo acá. ¿Ves estos pedacitos de papa? ¿Por qué hay que sacarlos? Sacar las papas, lavarlas. Primero se enjuagan para sacarles parte de la fécula. Mirá, cayeron las papas ahí, el agua ya no es transparente. Y la segunda cosa importante, le sacás parte de la fécula, es importante para el sabor. Y sobre todo, si no le saco los pellejitos y las hacés frita, los pellejitos se carbonizan en el aceite, te queman el aceite, te lo arruinan. Buen dato. Porque se queman rápidamente. Para cuando las papas están doradas, cocidas, tu aceite se quemó por los pellejitos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con las papas. Tengo el pollo en el horno. Ahí está. Bien. Vamos a ir buscando... No tiene el... Perdón, usted hoy está... Está cansado, perdido, ¿eh? ¿Qué le pasa? Bien. ¿Cómo le fue en Perú? Bien. ¿La familia? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¿Tu papá? Todo bien, manda saludos a todos. Bueno, le mandamos un saludo también a Don Reyes, su mamá, ¿bien? Bien. ¿Su hermana? Todo bien. ¿Su otro hermano? Bien. ¿Su otra hermana? No, todo bien. ¿Están todos bien? Vi a todos. Bueno, vio a todos. ¿El sobrino?
Bien, ayer cené con él, así que todo bien. Entonces está todo bien. Por acá está todo bien. Buen dato. Bueno, entonces le propongo que empecemos a laburar. Claro. Chino, vamos. No, en 5 minutos. Yo pues tengo el hirviendo el vino, ¿no? No. Ah, no, no. No tengo. No, porque yo hoy, pero lo voy a hacer mañana, chao. Yo quería hacer algo que me encanta, que es una... ¿Cómo se llama? Una fondue. Y lamentablemente no llegamos con los virales de Maya. ¿Eh? No, Maya, no los tenías Maya. Listos entonces. ¿Qué haces? No estaban no listos. Es así. ¿Dónde se habían ido los dos? Mirá, ¿sabes lo que está haciendo? Él me está leyendo Scorpio. Ah, ¿qué claro. dice? Profundizando ¿cómo lo ve a Rinaldi? Le pregunto en serio, Rinaldi, para este 2019. El Scorpio es un año de brillo, de esplendor con Júpiter. Sí. Ay, qué lindo. Tan coronados por el éxito. En el amor. En el amor tienen que ser un poco más pacientes, o sea, bajar, ¿viste? ¿Vos tenés la exigencia muy alto? Claro, es vos todo Ricky Martin, muy arriba. Es muy arriba. Es un Ricky Maravilla. A ver, concéntrese. No, lo quiero también, lo quiero. Concéntrese usted, sí. Pero concéntrese en Maya. Ay, ¿cómo la ve este 2019 a Maya para el amor? Hermoso. ¿De qué dímelo signo eras, todo. Maya? Pisces. Pisciana, bueno, lo que decíamos un poco durante el aire, ¿no? Piscis tiene Neptuno, mucha sensibilidad y mucha intuición. ¿Sabes? Intuición. Tenés como un olfato de cuál es la gente que te es afín y que te tira buena onda y de qué gente tenés que dejarla pasar. Agua que no has de beber, déjala correr. Muy bien. Bueno, te lo tomo nota. Entonces es un buen... Podría ser algo que es la intuición la va a ayudar. Pero son las claves del éxito. A fin de año vemos cómo resulta su consejo, que ella vaya con su olfato. Nunca falla, ya sabes. Tal cual. Bueno. Todo lo que dije en estos 6 años, predicción cumplida una tras otra. Bueno, muy tomamos bien. Nota acá. ¿Usted tiene un libro? Sí, te lo voy a traer la próxima vez que venga. No, perdón, no, que no, era una curiosidad, no fue chivo, perdón. Pero usted escribe todos los años. Sí, sí, hermoso, te lo voy a, te prometo, no lo vamos a mostrar en cámara, va a ser un regalo personal para vos. Son predicciones. Con todas las enseñanzas de los maestros ascendidos, están todas las librerías en marzo y vamos a estar en la Feria del Libro. Así que, mucho éxito. Muy bien, mire, justo la pegué, brujo. Vos también. Ariel nunca falla. Ariel nunca falla. Bueno, muy bien. Bueno, vamos por el pollo, vamos por las berenjenas. Vamos, chicos. Vamos a comer. Ah, esto está caliente, mirá. Pollo a la aceituna y al limón. Doradísimo. Es que queda muy rico así. Les juro que esto queda muy bueno de esta manera. Yo le quise poner, vieron que filtré el jugo, pero no lo hagan, es algo de más. Pero más que nada, lo que quise de alguna manera es que se calienten las aceitunas y que le den sabor a la salsita. Si yo las agrego cuando salgo del horno, no aportan mucho, ¿se entiende? Sí. En vez, si lo hago de esta manera, básicamente tengo una salsa con el sabor de la aceituna. Limón ya tenía la marinada. Esto queda muy bien de esta manera. ¿Sí? Y vieron el colorcito que toma ese dorado en esas partes, es por la miel también. Acá en la fuente de hoy he decidido mitad parte blanca, mitad carcasa, hueso. ¿Sí? Qué rico ese juguito. Bueno, este juguito es el que ahora va a formar parte de nuestro mundito. Ahora voy con una. Mira, ¿ves? Pero esto lo hago... Ah, ¿vieron que yo, a propósito, el jugo lo puse primero y después el pollo en el horno? Al principio lo mariné y lo llevé. Una vez que se empezó a dorar, yo recién no le tiré el jugo por arriba, porque si no pierde toda la crocantez. Eso lo haces en el momento que lo servís. La salsita, por arriba, ahí. ¿Les gustan las aceitunas? Mucho. Ah, si no tienen un problema hoy, ¿eh? ¿Eh? El juguito. Muy bien. Las papitas. Un poquito de verde. Pollito, entonces sí. Ahí va. Y vamos entonces, les quiero mostrar. Miren,
¿Los comensales están listos? ¿Le gusta, Maya, a vos te gusta la quinoa? ¿Sos de comer quinoa? Me encanta y me sale muy pastosa, así que preste mucha atención. Bueno, bien. Hoy van a probar entonces las berenjenas con vegetales y quinoa, que son simples, con sanita, quesito. Estas son, es la comida que uno podría decir que es sana. ¿Sí? Que no hay que confundir con qué es sano en que no tiene calorías. No, es sana, claro, es nutritiva. Con moderación. Exactamente. Están buenísimas. Esto es y muy sabroso. Bueno, chicos, espero haber empezado. Ariel Rodríguez. Gracias. ¡Bravo!